El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas aseguró este jueves que la institución castrense garantizará la paz y seguridad durante el proceso electoral del 28 de noviembre y que se respeten los resultados del proceso siempre que esté legitimado por los hondureños y la comunidad internacional. Este es un proceso electoral donde el pueblo hondureño pues manifestará su voluntad y estamos trabajando en apoyo total al Consejo Nacional Electoral para que todo el cronograma de actividades se realice conforme a ley y podamos pues ir a un proceso en paz, un proceso transparente en ley y legitimado por todos los hondureños y la comunidad internacional. Bueno, el pueblo hondureño es soberano, el pueblo hondureño escogerá sus próximas autoridades y lo que el pueblo hondureño decida, eso se respetará. Por ahora ya están trabajando en coordinación con el Consejo Nacional Electoral para cumplir a cabalidad el cronograma, puntualizó el jefe del Estado Mayor Conjunto.